Muy buenos días al doctor Karim Armando Coral González y muy buenos días a todos mis pacientes y todos los radioescuchas. Hoy, siguiendo un poquito lo que está hablando mi hijo, el doctor Karim, habló sobre la próstata. Yo tenía programado, porque me han pedido varias personas, que hable sobre el cáncer de próstata. Sí, realmente es uno de los problemas graves que existen en el mundo. El cáncer de próstata es un tumor maligno. Después del cáncer de la piel, se considera el más común. El cáncer de próstata hace referencia al desarrollo de células malignas dentro de la próstata, ubicado por lo general en la parte posterior cerca al recto, pero se puede ubicar en algún otro lugar de la próstata o, desafortunadamente, hay casos que están por fuera, que es bastante peligroso, porque por fuera esta implica a que hay una metástasis. Ahí es donde vino el problema grave, delicado. El cáncer de próstata, como su mismo nombre lo dice, se desarrolla en la próstata, en el sistema reproductor masculino. Esto se presenta cuando las células prostáticas mutan y realizan descontroladamente, y de ahí se puede extender a otras partes del cuerpo. Esta enfermedad por lo general se desarrolla en personas mayores de 50 años. Hay en ciertas ocasiones de los 40 en adelante, pero de los 50 a los 60 y más es mucho más peligroso, considerándose uno de los cánceres más comunes y predominando en la periferia de la próstata. Ahora, hay una serie de síntomas que pueden presentarse en los pacientes que tienen, porque muchísimos inicialmente son asintomáticos de cáncer, o sea, casi no se ven síntomas, pero en el proceso urinario se empiezan a ver cambios. Dificultad para comenzar a orinar es uno de los puntos. Retraso o al comienzo con un lento chorro urinario. Goteo posmisional, en especial inmediatamente después de orinar. Retención urinaria. Puede presentarse también dolor al orinar, dolor al eyacular, disminución eréctil, lumbago y dolor en la defecación. Otros síntomas que pueden ocurrir en esta enfermedad, voy a mencionarlos después de un pequeño comercial. Estamos en el programa La Salud, Homeopatía y Naturismo para Todos, siglo XXI, con el doctor Hernando Coral Rosero, quien tiene los sábados la consulta popular a tan solo 5,000 pesos, de 8 a 12 del mediodía, aquí en la Farmacia Homeopática Kirpal, ubicados en la carrera 12, número 901 del barrio San Bosco. Recuerden, carrera 12, número 901 del barrio San Bosco. Doctor, usted tiene en estos momentos una gran promoción y una nueva actividad que está realizando, que son todos los jueves, totalmente es gratis, el conversatorio y actualización de homeopatía y manejo del liberador de células madre adulta. Ahorita apenas terminemos el programa del tema del día, nos podría comentar un poco de esto. Y también tenemos el curso de quiropraxis segundo nivel. Todos los doctores, médicos, naturistas, botánicos, quienes hicieron el primer nivel de quiropraxis, ya está listo, preparado el segundo nivel, en los días 22, 23 y 24 de noviembre. Recuerden los teléfonos de la Farmacia Homeopática Kirpal, el 89 60 66 3 y el 89 60 66 5 y el 88 124. Doctor, síganos comentando acerca del interesante tema del día de hoy, cáncer de próstata. Sí, con mucho gusto. Hay otra serie de síntomas que son muy notorios en algunas personas. Hay una micción excesiva en la noche. Hay personas que orinan 4, 5, 6, 7 veces en la noche.
Entre otras cosas, eso no les permite conciliar un buen sueño y empiezan los problemas que al otro día se levanta con cansancio, agotamiento y debilidad porque no durmió sus horas necesarias. Otros pacientes presentan un escape de orina, o sea, una incontinencia urinaria, dolor o sensibilidad en los huesos, sangre en la urina, o sea, la famosa hematuria, dolor al orinar y letargo. O sea, este caso es muy importante hacer el examen, que generalmente se lo hace en medio humanidad, pero otros son tercos y no quieren hacer el examen, hacerse un PSA. ¿Qué es un PSA? Quiere decir un antígeno prostático específico. También se puede realizar una exploración física que consiste en el tacto rectal. O sea, esto es muy importante porque el antígeno prostático específico es una sustancia proteica exclusiva de la próstata, la cual sintetizada por la próstata normal, y su función es la disolución del coágulo seminal, que ocurre ligeramente y que puede afectar también el tacto rectal debido a que la glándula prostática está ubicada delante del recto. Entonces, al realizar el procedimiento, se puede ver que la glándula prostática está inflamada. Puede identificar también si hay nódulos o áreas duras que identifiquen la presencia de un cáncer. Además, este procedimiento se utiliza para saber si el cáncer ha sobrepasado la glándula prostática o han quedado residuos después de un tratamiento determinado. Por eso es tan importante hacerse los exámenes, para que realmente tenga, o sea, para que haya un diagnóstico claro, para que sepamos la verdad, si en realidad hay. Muchas veces hay que hacer otro tipo de exámenes, como una biopsia para ver si hay un cáncer, y tenemos que trabajarlo con tiempo. Entre más rápido vaya donde su médico, todo es más fácil. Puede venir a la carrera 12 con calle 9 esquina en San Bosco, Cali, y nuestro teléfono más común es el 89 60 66 3, y el mismo con el 5. Vuelvo y repito, el 89 60 66 3 y el mismo con el 5. Es muy importante. A veces la medicina preventiva es más importante que la curativa. Por eso no se confíe cualquier síntoma que tenga. Y le digo porque muchísimos de mis amigos de mi edad, menores a mí y mayores, han empezado una forma sencilla de una orinadera sin sentido aparentemente, y cuando han hecho los exámenes han estado bien invadidos y con cáncer. Antes de que el agua se ensucie, es mejor que acuda al médico para realmente hacer un diagnóstico a tiempo, antes de que degenere y se vaya a volver metastásico, porque puede afectar otros órganos, otras partes del cuerpo. Vamos a un pequeño comercial. Y si alguien quiere llamar, hacer una pregunta, con mucho gusto. Y le agradezco a todos aquellos que nos llaman a nuestros teléfonos para que hable de determinados temas. Me encanta que lo hagan porque me hacen pensar un poquito más. Y también, como yo tengo escrito mi última obra que habla de 2015 enfermedades crónicas, la mayoría ya las tengo escritos y me hacen un recorderis cuando empiezo a hablar al respecto. Homeopatía y naturismo para todos ya es el programa del doctor Hernando Coral Rosero. Homeopatía y naturismo para todos ya, siglo 21, es el programa del doctor Hernando Coral Rosero, quien tiene a la venta toda clase de productos integrales como el gluten, pan integral, fideo integral y macarrones. Y recuerden que la promoción del día de hoy y mañana, el perfume aromático zodiacal,
que está hecho a base de plantas que pertenecen a su mes de nacimiento, donde usted aumenta las feromonas. Y la promoción es quien compre uno tiene totalmente gratis el segundo. Y los sábados la consulta popular a tan solo 5,000 pesos de 8 a 12 del mediodía. Recuerden, consulta popular de 8 a 12 del mediodía a tan solo 5,000 pesos en la carrera 12, número 901 del barrio San Bosco. Y tenemos también a la venta el Escozul, el producto a base de la toxina del escorpión azul de Cuba para pacientes con cáncer. Y que recuerden que por la compra del producto tiene totalmente gratis la consulta. Y el Stemenhans, liberador de células madre adulta, y Esri, poderoso multivitamínico. Doctor, hablando un poco de los problemas prostáticos, usted tiene aquí en la farmacia homeopática Kirpal un producto llamado Prostacor. Este producto, ¿qué tan eficiente es para este tipo de cáncer prostático específicamente? Y recuerden los teléfonos 89 60 66 3 y 89 60 66 5, son los teléfonos de la farmacia homeopática Kirpal. Sí, con mucho gusto. Independientemente de estos que ahora voy a hablar un poquito, tenemos una serie de productos. Por ejemplo, la fórmula próstata, que así mismo se llama, inclusive para los queridos colegas que me están escuchando, lleva carbo animalis, carcinosin, próstata y rofaloro junceus. También estamos utilizando los antimiasmáticos, que son para limpiar el genoma humano, que este se encarga de exacerbar las enfermedades crónicas que nosotros venimos arrastrando. También realmente les ayudamos con el Stemenhans, liberador de células madre adultas. ¿Por qué? Porque este ayuda a reconstruir las células que se han destruido, que se han dañado, y necesitamos darles vida, y eso lo hace el Stemenhans, el liberador de células madre. De hecho, también utilizo el Escozul, la toxina del escorpión azul que traigo de Cuba, que es un producto anticancerínico fabuloso. Y un producto que estamos utilizando con gran éxito, el Prostacor, que trata todas las enfermedades prostáticas. O sea, tenemos un sinnúmero de productos, pero todo esto... O sea, a veces necesitamos unas cosas aparte de lo que estamos hablando, de acuerdo al estado de agravación del paciente. Porque hay pacientes que ligeramente están empezando un SEA, o sea, un cáncer. Iniciando todo es más fácil, pero cuando ya está bastante degenerada la parte de la enfermedad, cuando ya hay un crecimiento anormal ya muy notable, ya un estado más grave, nos toca utilizar una serie de productos más que son increíblemente fabulosos. Yo tengo cientos de pacientes que a través de mi vida he tratado, y la mayoría están trabajando como si no tuvieran nada, están viviendo una vida feliz, inclusive están teniendo sus relaciones sexuales sin problema, que es bastante complicado cuando hay problemas de cáncer prostático o una inflamación o una displasia prostática o un tumor. Podría ser un tumor benigno, pero implica una serie de procesos que agrava la situación del paciente. Con mucho gusto puede venir a la carrera 12 con calle 9 esquina en San Bosco, Cali. Y tenemos un teléfono que mantiene bastante ocupado. Viene a ser el 80-124, ¿no? 88. El 88-124. Y el 315-55-95-632. Claro que sí, el 315-55-95-632. Doctor, ahora sí, ¿cómo es eso de la nueva promoción que usted tiene aquí, la actividad que va a estar realizando todos los jueves, que es el seminario totalmente gratuito de homeopatía? Es un conversatorio, actualización de homeopatía y manejo del liberador de células madre adultas. ¿Qué temas va a tratar acerca de eso rápidamente?
realmente para los colegas y las personas que se están iniciando o que empezaron a estudiar, y a los colegas de la vieja guardia, a ellos les encanta también oír la actualización de que estoy hablando, porque cada vez que viajo a un país, a otro, verbo y gracia que acabé de llegar de México, estuve 23 días en México, fui a aprender muchas cosas nuevas y me mantengo actualizando. Traigo datos muy interesantes que vale la pena que todos los colegas los oigan para que los utilicen en beneficio de sus pacientes. El conversatorio voy a hablar de una generalidad de utilización de la homeopatía y quiero hablar mucho sobre el genoma humano, o sea, cómo limpiar el genoma humano con los antimiasmáticos, con los antisorínicos, los anticiclínicos y los antipsicóticos. Para los pacientes que no, o sea, las personas que me están oyendo y no son médicos homeópatas, oyen este término medio raro, pero cuando yo acá lo defina de una forma simple y sencilla, van a quedar encantados del tema porque es demasiado interesante. Realmente, ¿cómo venimos nosotros arrastrando enfermedades? Porque hay muchísimas enfermedades que son autoinmunes. O sea, que el mismo sistema inmunológico nuestro se convierte en nuestro enemigo porque no nos defiende. Los espero en la carrera 12 con calle 9 en la esquina en San Bosco. No se olvide que todas estas charlas son los jueves y son gratuitas, y puede invitar a todos los interesados que usted conozca, puede invitarlos puesto que es gratuito. Y debe de, no sé, muchas veces la gente me dice, yo estoy trabajando. Debe de planificar un poquito su tiempo. Un abrazo para todos y los espero para tener el gusto de atenderlos.